sabré decirte la razón. Yo no sé. En la provincia de Badajoz, en el corazón de Tierra de Barros y en la ribera de un río llamado Guadajira, se encuentra Solana de los Barros, el pueblo que hemos venido a descubrir hoy con Ruta Oeste. Así que si te apetece descubrir Solana de los Barros conmigo, sígueme que nos vamos de ruta. Una sola palabra, no más besos al alma, y una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Hola. Hola. Perdona, ¿sabes si este agua es potable? Sí, es agua potable. Puedo beber, ¿no? Sin problema. Sí, sin problema ninguno. ¿Desde cuándo hay aquí una fuente de agua dulce? Bueno, esto es un manantial desde el siglo XV, que la gente del pueblo venía a coger agua, bueno, ha venido a coger agua durante estos cinco siglos. Todavía en la actualidad hay gente que viene por agua aquí. Ah, o sea, que esto es un sitio importante para Solana. Es un sitio emblemático para Solana, porque ha sido un sitio de confluencia de la gente del pueblo, pues durante, ya digo, durante los últimos cinco siglos. ¿Y cómo se llama? Se llama El Pilar. Precisamente aludiendo a este pilar que tenemos aquí, que se construyó en el siglo XVIII. ¿Sabe dónde está el pueblo? A menos de un kilómetro. Ah, sí, bueno, pues voy para allá. ¿Te acompaño? Ah, sí, venga, gracias. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más. Mira, Laura, este es otro de los sitios emblemáticos de aquí de Solana. ¿Cómo se llama? Se llama el Puente Viejo. Ah, ¿de cuándo es? Bueno, está muy, muy reestructurado en el siglo XX, pero tenemos un documento de 1604 en el cual se contrató con tres canteros de Elba. Y el documento incluye un par de datos muy interesantes. El primero, el precio, que son 8.040 ducados. ¿Eso es mucho? Era una cantidad bastante elevada, teniendo en cuenta que un esclavo valía 40 o 50 ducados en ese momento. Y el segundo dato interesante es que se dice que se construya sobre el puente antiguo que había en el mismo sitio y que se reaproveche los materiales que se pudieran utilizar. O sea, que había un puente anterior al 1604. Claro, había un puente anterior probablemente del siglo XV, porque si no, no tenía sentido reconstruirlo o hacerlo de nuevo en 1604. Siento volverte loca. El veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Esteban, ¿cuál es el origen de este pueblo? Bueno, esto pertenecía al histórico condado de Feria y se fue asentando población aquí hasta que se construyó un núcleo urbano. Después pasaría a ser parte del ducado de Feria, claro. ¿Siempre ha tenido mucha población? Bueno, en el siglo XVI pues llegó a superar los mil habitantes, una tierra rica, fértil. Sin embargo, en el XVII perdió población y en el XVIII prácticamente llegó al borde de la despoblación. ¿Por qué? Pues suponemos que los altos impuestos que cobraba el duque de Feria hacía que las personas prefirieran instalarse en otro pueblo del entorno que no en la propia villa de Solana. O sea, que siempre han existido los paraísos fiscales. Bueno, pues sí, entendido así, pues sí, la verdad que sí, que Solana era un sitio donde había mucha imposición por parte del duque y estaba otros pueblos del entorno que eran de realengo y por tanto no existían esos impuestos y la gente prefería instalarse allí. ¿Y el nombre de Solana de Barros de dónde viene? Bueno, Solana es porque en todos los cerros, en todas las montañas existía siempre una zona de Solana y otra de Umbría, y en cuanto a Barro, porque pertenecía a la comarca de Tierra de Barro, que esto es una cubeta interna colmatada de sedimentos en el cuaternario y es muy, muy fértil, ¿no? De ahí viene el nombre de Solana de los Barros. Me voy a acercar a visitar una de las cooperativas más importantes de Extremadura, que pertenece a Solana de los Barros. ¿Cuándo se fundó la cooperativa? En el 1977. ¿Y por qué se fundó? ¿Por qué decidisteis crearlo? Bueno, pues se fundó porque, bueno, los agricultores, entonces en aquel momento, toda la uva se llevaba aquí a las bodegas que había particulares. Y a partir de ahí, bueno, por los precios ya al final, pues
pensamos que en cooperativa pues a lo mejor podíamos conseguir nosotros algo, ya que nos dedicáramos pues bueno a también a comercializar la aceituna, estos los vinos, mismos. Exactamente. Porque tenéis vino, aceituna y una y sección de crédito. ¿La sección de crédito qué hace? Con la sección de crédito, por lo que le adelantamos a los socios, una vez que entran la cosecha, pues le damos un 70% del valor que en ese momento se paga la uva en la calle. Ajá. Y se le cobra un 4%, un 4% de interés. Y no necesita balista porque se avala con el producto que antes. Ah, qué bien. O sea, sin aval le dais un 70% de efectivo para que puedan seguir trabajando si lo necesitan. Exactamente. ¿No? ¿Y qué estáis haciendo aquí exactamente? Pues aquí están clasificando la aceituna. ¿Cómo se hace la clasificación? Bueno, pues la clasificación está pasando por una cinta y las chicas van cogiendo algunas aceitunas que tienen algún defecto, las van separando y a lo pasa arriba y entonces, pues. Por tamaño se está clasificando. Se va separando, ¿no? ¿A dónde va la aceituna? Pues la aceituna, esto, la mayoría se vende normalmente aquí en la península, todo. ¿A grandes superficies o sí, cómo? No, son a los almacenistas y a los después ellos ya la van distribuyendo. La distribuyen. Bueno, ¿me enseñas las instalaciones, José? Pues sí, cuando quieras. Vamos a ver cómo trabajan. Una de las aficiones de la gente joven de Solana es el deporte y por eso decidieron fundar una escuela municipal de deportes. Tú fuiste uno de los socios fundadores. Sí, soy uno de los vocales de la escuela municipal. ¿A quién representas tú? ¿A qué sección? A la sección de atletismo. ¿Porque qué actividades hacéis? Fútbol sala, fútbol 7, tenemos también gimnasia para mayores. Gimnasia de mantenimiento, ¿no? Exactamente, gimnasia de mantenimiento. Me imagino que tendréis todas las edades aquí dentro. Todas las edades, desde los muy pequeñitos hasta gente muy adulta. Y dentro de lo que es lo tuyo, el atletismo, ¿cómo entrenáis? Entrenamos cada uno por su cuenta y una vez a la semana, por motivos laborales, quedamos todos y salimos juntos a correr. ¿Por qué decidiste tú dedicarte al atletismo? Pues porque me gustaba, porque en ese deporte había muy poquito aquí y decidimos empezar poquito a poco y dar un pequeño paso hacia el atletismo. Si tú tuvieras que dar una clave para salir a correr, ¿cuál sería? ¿Calentar o ir bien equipado o cuál? Lo primero, divertirte. Ah, bueno, es principal. Imposible divertirse corriendo, a nadie le divierte correr. Pues de verdad que te divierte muchísimo, si te gusta te diviertes. Sí, yo creo que es duro, ¿eh? Es duro, hay que tener mucho sacrificio, mucha fuerza de voluntad y sobre todo eso, muchas ganas y mucha ilusión. Bueno, ¿hacemos una carrera? Perfecto. Vale, te voy a ganar, ¿eh? Yo te lo advierto. Venga, veremos. Vamos allá. Hoy he venido a comer a un sitio que se llama El Lugar de Ana. Y estoy con Ana. ¿Qué tal, Ana? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Bueno, aquí en El Lugar de Ana dais desayunos, dais comidas y dais cenas. O sea, sí, dais de todo, sí, ¿no? Sí, de todo. Ana me va a enseñar a cocinar y por eso me he vestido así. ¿Qué me vas a enseñar a cocinar, Ana? Un solomillo ibérico al ajillo. Un solomillo ibérico al ajillo. O sea, que es una cosa de elaboración muy sencilla. Sí, lo sencilla y rápida. Es la calidad de la materia prima, ¿no? ¿Cómo lo elaboras? Pues mira, el solomillo lo troceo, lo pongo en aceite, en una sartén, todo en crudo, con el ajo picado, un poquito de sal, sello la carne. ¿Qué es sellar? Sellar la carne es dorar la carne para que los jugos se queden todos dentro del trozo de carne. O sea que me imagino que el aceite irá bastante fuerte, ¿no? Sí, todo es fuerte. Y le pongo un poquito de vino, cuando se ha evaporado el vino, le pongo un poquito de nata para que espese un poco la salsa. ¿Y ya está? Y ya está. Y luego lo sirvo con patata troceada y ya está. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning.
burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. El edificio del Ayuntamiento de Solana era parte de las viejas graneras, que eran los antiguos depósitos donde los campesinos dejaban la novena parte de su cosecha como pago del impuesto al señor de feria, conocido por este motivo como el impuesto de la novena. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Perdón, es que creo que se conservan dos libros del siglo XVI y me gustaría saber si puedo echarles un vistazo. Pues sí, los dos libros más importantes de la historia de Solana los tenemos aquí. Ah, ¡qué maravilla! Bueno, ¿y este qué libro es? Bueno, pues estas son las ordenanzas del Concejo de Solana, que las otorgó el quinto conde de feria, y es donde se recoge toda la normativa con la que se regían los vecinos en el siglo XVI. Porque unas ordenanzas son como las leyes de la época, pues sí, ¿no? Pues sí, el señor, pues le regulaba pues toda la vida cotidiana. El señor que era el conde de... El señor de las tierras. De feria, era don Gómez Suárez de Figueroa. Ah. Aquí tiene su firma. Sí, 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 la veo, don Gómez. ¿Y este otro libro? Bueno, pues este otro libro es muy curioso porque es una carta de privilegio real que otorgó Felipe II cuando le vendió la dehesa del puente a los vecinos de Solana. ¿Aquí pone yo el rey? Sí, esa es la firma original de Felipe II. No me lo creo, o sea, estoy delante de la firma de Felipe II, ¡qué maravilla! Y por eso Solana tiene tierras al otro lado del río. Sí, que es donde, por ejemplo, se celebra la romería de San Isidro. Ah, sí, bueno, pues voy a ir a visitarlo. ¿Me acompañas? Sí, por supuesto. Sí, venga, gracias. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Bueno, pues aquí tienes la famosa dehesa del puente, que fueron los terrenos que le vendió Felipe II a Solana ya hace casi 500 años. ¿A quién pertenecían? Pues esto antes era de Azuchal y... Del pueblo de al lado. Del pueblo de al lado, el pueblo vecino, y se supone que la explicación histórica de la sana rivalidad que hay entre los dos pueblos... Ah, que hay pique, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando tenemos un partido de fútbol entre Solana y Azuchal, eso es como si fuese un Barça-Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ¿y esta ermita de quién es? Esta es la ermita de San Isidro. ¿Y está dentro la imagen? Pues no, la imagen se trae el 15 de mayo, que es su festividad. Ahora está en la iglesia. Ay, todavía no hemos visitado la iglesia. Pues si quieres vamos a verla. Venga, vamos. Venga. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. ¿Quién es la titular de esta iglesia? Bueno, pues la patrona de Solana es Santa María Magdalena. Uh-huh. Ahí puedes ver una imagen suya en la hornacina que está justo encima de la puerta, sosteniendo un tarro de perfume. ¿Por qué sostiene perfume? Pues porque según la tradición católica, le ungió los pies a Jesús con el perfume y después se los secó con sus cabellos. Ah, oye, ¿y ese Cristo que hay ahí arriba, que es tan bonito? Bueno, ese Cristo es la imagen más característica de Solana, es una escultura de Juan de Ábalos, que fue donada a la parroquia en 1975... y sustituye a las típicas cruces que rematan todas las torres de la iglesia, pues aquí tenemos un Cristo resucitado con los brazos abiertos. Sí, que es una maravilla. Y se supone que es la imagen que todo el mundo recuerda de Solana, porque es algo que no es habitual y que no lo encuentras en otro sitio. Bueno, ¿vamos a verla por dentro? Sí. Antes de penetrar en el interior de la iglesia, Jesús quiere enseñarme algo muy curioso que se encuentra en el patio trasero. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues este es el escudo de la familia Suárez de Figueroa. Este escudo estaba encima de la Puerta del Sol de la iglesia y representaba pues que el pueblo y la iglesia pertenecían al señorío de feria. Entonces, cuando se abolió el señorío ya a principios del siglo XIX, pues los vecinos de la villa, que no le tendrían mucha amistad al señor al que le pagaban los impuestos, claro, quitaron el escudo de encima de la puerta, y entonces se pueden apreciar las 5 hojas de higuera. Sí, le falta la cabeza del águila, ¿no? Que representan el blasón de la casa señorial, y le falta la cabeza del águila y el ala que tenía originalmente. ¿Y dónde se encontró este escudo? Pues estuvo durante más de 100 años utilizado como relleno en la bóveda de cañón que tenía la iglesia.
O sea, como un escombro cualquiera. Y entonces, al hacer una reforma en el siglo XX, apareció el escudo, que ya nadie se acordaba del escudo ni del duque de Feria prácticamente cuando se encontró. Y pues eso simboliza, es un símbolo de la caída del señor de aquí de Solana. A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hola. Hola. Oye, perdona que te moleste, pero ¿puedes hacer esto aquí sin problema? Sí, sí, no tengo problema. Pedí permiso al ayuntamiento y me lo concedieron y puedo pintar. Ah, ¿y te dejan pintar aquí? Sí, ¿no sí. Será de los que hace firmita en los monumentos, ¿no? No, eso lo respeto. ¿Y te puedo preguntar cómo empezaste tú a hacer esto? Pues esto empecé, me gusta pintar. Sí. Me gusta la cultura urbana, el Gijón, y todo está relacionado, y lo junté todo y ahí ya. ¿Y así empezaste? ¿Y cómo aprendiste? Pues aprendí un poco autodidacta, porque aquí no hay nadie en el pueblo que pinte, y un poco metiéndonos por internet, y ahora ya sí, este año estoy en la escuela de arte con otros grafiteros, y aprendo y un poco. Y ahí ya compartís trucos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te gusta más dibujar? ¿Letras, personas, caras? Por ahora letras, aunque quiero empezar a dibujar muñecos y esas cosas. Pero ¿cuál es la técnica? ¿Qué haces lo primero? Bueno, un boceto, ¿no? Por lo sí, que veo, tú lo diseñas preparo, a papel. Preparo el boceto, luego compro los botes. Sí, ¿se pueden mezclar los colores? No, tiene que ser, cada uno tiene su gama, su color. Y... O sea, que depende del dibujo que quieras hacer, tienes que comprar el número de botes que... Sí. ¿Y cuánto cuestan los botes? Cada bote suele costar 3 euros más o menos. O sea, que te sale carilla un poco... Sí, un poco, hay que ahorrar. La afición, ¿no? ¿Y las boquillas van aparte? Sí, las boquillas, hay distintos tipos de boquillas. Está boquilla fina para hacer trazos. Ah. Y luego hay boquillas un poco más gordas para poder rellenar por dentro, para no tardar tanto. Pues nada, te voy a dejar aquí, que te salga bonito. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Y de un tipo de arte a otro tipo de arte más tradicional. Hoy tengo el día artístico y he venido aquí a un taller de manualidades en Solana de los Barros y aquí estoy con la profe. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú? Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tus manualidades? Yo manualidades llevo, vamos a poner, 20 años. 20 años. Lo que pasa que dando clase, 3. ¿Por qué? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo pues yo empecé aprendiendo y se me daba muy bien y entonces ahora estoy enseñando. Ah, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres están prohibidos? No están prohibidos, pero no viene. No viene, ¿no? No viene. ¿Qué cositas hacéis? Pues hacemos en tela, mantelería, juegos de toalla, para cubrir los jamones, que le llamamos jamonero, para guardar las bolsas. Porque ahora lo que estáis haciendo es pintura sobre tela, sobre ¿no? tela. ¿Y cuál es el proceso para dibujar? Pues el proceso primero calcamos, sí, pintamos y luego ya sellamos con la plancha, la plancha sin vapor. Sí. Se hace la permanente de la pintura. ¿Porque es una pintura especial? Sí. ¿Qué pintura es? Al agua, una pintura al agua acrílica. Ah, al agua sin más, acrílica. Sí, sí. Y la manera de fijarlo es simplemente planchando la camiseta al revés. La camiseta o lo que sea. O lo que sea que hayamos hecho. ¿Qué me vas a enseñar a hacer? Te voy a hacer el abanico, ¿no? No tenía mucha ilusión sí, de abanico. Sí, me hace ilusión. Yo quería hacer un abanico. Bueno, ¿y pues qué tengo que hacer? ¿Cuál es lo primero? Primero elegí el color que vas a ponerle. Granada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
Quiero que sepas que me encanta tu nombre. Muchas gracias. Granada pertenece a la Asociación de Mujeres de Solanas de los Barros, Santa María Magdalena. Muy bien, y me va a enseñar a hacer un dulce muy típico. Muy típico. ¿Cómo se llama? Prestiño. El prestiño, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo hemos hecho la masa? Pues hemos hecho la harina. La harina primero. 3 tazas de harina, 1 de aceite y 1 de vino. Y después se pone a cocer el vino con anís y clavo. O sea, eso sería lo primero, poner el vino a hervir, ¿no? Con el anís y el clavo. El clavo. Y después se pone el aceite con cáscara de naranja y de que ya está frita la cáscara de naranja, pues se le echa la harina. Muy bien, se echa tanto el vino por un lado como el aceite por otro y se hace la masa. ¿Y cómo se le da la forma ahora? Se coge un puñadito de masa, se le da así y después se pone así para... Se me ha roto. Y se le hace así y ya está el prestiño hecho. Ahora se fríen y ya está. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. Do, y uno, y do, y uno, y dos, y uno. Hola, buenas. Perdona que interrumpa, pero es que he escuchado que hay una clase de baile que está teniendo muchísimo éxito entre las mujeres del pueblo y quería preguntarte qué tipo de baile dais aquí. Bueno, pues es baile latino, ¿sí? Entonces aquí el tipo de baile no es lo importante, porque son todos los tipos de baile latino, entre zouk, kizomba, merengue, bachata, salsa, cha-cha, todo. Aquí lo importante es sudar un ratito, desconectarse, reírse. ¿Y tú cómo aprendiste? Porque tú eres el profe, ¿no? Sí, sí, yo soy el profe. ¿Y tú cómo aprendiste a bailar? Bueno, pues yo aprendí a bailar, a mí me gustó desde siempre y me fui a formar fuera como, como bailarín latino, como profesor de bailes latinos. ¿Y ahora das clases solo aquí? Sí, no, doy clases en toda Extremadura, doy clases aquí, en Almendralejo, Plasencia, Mérida, Cáceres, hay un montón de sitios de Extremadura y también hago talleres fuera de Extremadura, en congresos nacionales y demás. O sea, que estás todo el día conduciendo, bailando, bailando. Todo el día coche y baile. ¿Cómo es la dinámica de las clases? ¿Es fácil? Sí, es muy fácil, es un ritmo que se puede llevar y normalmente se aprende bien, cualquiera que entra lo puede aprender. ¿Puedo probar? Sí, 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 lo pruebas y si te gusta te apuntas. Vale, bueno, yo me voy a cambiar y vengo, ¿vale? De acuerdo. Let's go. I took a flight from San Juan, Puerto Rico. Had me a stop at Montego Bay. Luego viajé para Santo Domingo. Ando como un loco, mi Eva se fue. I'm so restless. She gone, she left. I'm so restless. She gone, she left. I'm so restless. She gone, she left. I'm so restless. You'll be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school. And I'll be making history like I do. Me despido de Solana de los Barros, entre viñas y olivos. El color anaranjado del atardecer se intensifica entre estas llanuras de barro rojo. Una aventura más, un viaje más, un grupo más de amigos para llevar en mi zurrón y en mi memoria. Oh, what you do to me. Me despido de esta tierra de sol y de barro, tierra con arrugas retorcidas, como el tronco de un olivo o como el tronco de una viña, tierra que sangra tinto, que sangra de color arcilla. Nos vemos en la próxima aventura de Ruta Oeste, no se la pierdan.